pasar a leer textualmente es lo que va a informar el vocero oficial de la Armada, los medios de prensa, posteriormente a que yo lo haga en este lugar. Voy a tratar de leerlo de forma pausada para que trate de captar exactamente cuál es el sentido de cada palabra que voy a decir. En primer lugar, por la demora, porque habíamos dicho que íbamos a salir a las 10. Fundamentalmente se debió a que se estaba llevando a cabo una reunión en el Ministerio de Defensa, que fue de las 7:30 a las 10:15 horas, donde estaba el Ministerio de Defensa en persona, sus asesores y el vocero de la Armada. Esa reunión estaba pendiente de una información de asiente del gobierno, el embajador argentino en Austria, miembro de la organización Control de Pruebas Nucleares, que informó al canciller argentino y este lo hizo al Ministerio de Defensa, al ministro de Defensa, informando de un evento anómalo, singular, corto, violento, no nuclear, consistente con una explosión. En coincidencia con la información que se dio ayer del gobierno de Estados Unidos y que refería a una anomalía hidroacústica producida el día 15 a 10:31 horas. En consecuencia, en el área de operación continúan operando 3 unidades de la Armada Argentina con sonar activo y la tarea fundamental que es la detección y 6 buques barriendo y efectuando mapeo de fondo, sumado a vuelos de aeronaves P8 con sonoboyas activas, sin registrarse al momento contacto ni ruido. La profundidad en el área de operaciones va desde los 200 a los 3.000 metros. El tamaño del área de operaciones es aproximadamente son 2 provincias, casi la provincia de Tucumán. Un momento no hay indicios fehacientes que nos permitan extraer conclusiones y hasta no tener evidencia concreta continuaremos buscando